tamiz. Por eso es que tú me haces tan feliz. Muy buenas noches, tengan todos nuestros neurófilos y sean bienvenidos al selecto club de la neurona intranquila. Este es el penúltimo programa del mes y ahí están nuestros competidores dispuestos a acumular la mayor cantidad de puntos antes de llegar al programa final. Mi hobby es el deporte, aunque actualmente lo veo más que de practicarlo. Eso me da, junto con la neurona intranquila, momentos difíciles y alegres. Por lo tanto, siempre estaré ahí. Eso es así, Alfredo. Hay un momento que ya no somos protagonistas, que quedamos para aplaudir lo que hacen los demás. La idea es demorar ese momento lo más posible. Nuestra competidora. Me fascinaría mucho un crimen en la playa, por el placer de la playa y porque me gustan mucho las series de televisión y es la emoción de una serie de televisión policíaca. Y las dos cosas están aquí en la neurona, el placer y la emoción. Irene, si tú quieres, nosotros grabamos en la playa. Lo que no puedes cometer crímenes, yo sé que te gustan las dos cosas, pero no me puedes matar a los demás competidores. Por último, el competidor que queda. Uno de los hobbies que más me gusta a mí es escuchar música, que lo mismo me relaja, que me hace sentirme bien con mí mismo, como mismo lo hace la neurona intranquila. La música está bien, pero tú eres de los que oye la música con audífonos, no andas con una bocina enorme que pesa más que tú. No. Porque eso sí ya no es relajarte tú, pero poner incómodo a toda la gente del barrio. Vamos a ver cómo sigue hoy la competencia. La trivia tiene un valor de 20 puntos y el peroné de 30. Si contestan la primera, tienen derecho al segundo y si no, este va completamente al azar. Comienza Alfredo, ¿qué número quiere? 3. Trivia. Aunque integró el elenco de la popular telenovela Tierra Brava, Rolando Núñez alcanzó gran popularidad en la serie Su Propia Guerra. Su inolvidable personaje fue A la Guerra, El Puri, El Tabo, Botaperro o Recogegatos. Botaperro. Correcto, un excelente actor y un gran amigo también. Vamos con el peroné que es suyo. Su Propia Guerra es una serie de la televisión cubana que salió en el espacio de un policíaco cubano de gran popularidad. ¿A qué espacio nos referimos? Día y noche. Correcto. Irene, ¿qué número quieres? El 1. Trivia. La actuación de Rogelio Blaín en Tierra Brava lo ratificó como uno de los mejores actores cubanos. El personaje que interpretó fue el niño Lalo, Nacho Capitán, Lucio Contreras, Silvestre Cañizo o Silvestre Stallone. Lucio Contreras. Correcto, un excelente personaje que interpretó ahí. El peroné es tu Irene. Tierra Brava contó con una excelente banda sonora. Un reconocido pianista compuso la música original de la telenovela. ¿A qué músico nos referimos? A Fran Fernández. Correcto, y la música le vino como anillo al dedo a la novela. Vamos con Julio por último. ¿Qué te dejaron? El 2. Trivia. La estelar actuación de Alina Rodríguez en Tierra Brava la hizo muy popular entre los cubanos. Su personaje fue Ibiró, Justa, Niña Lala, Verena Contreras o Vereda Tropical. Verena Contreras. No, era Justa. Todavía uno recuerda cada vez que Rogelio Blaín en su personaje le gritaba ¡Justa! Y todo el mundo temblaba. Vamos con el peroné al azar. El guión de Tierra Brava, una de las mejores telenovelas producidas en Cuba, estaba basado en la radionovela Media Luna, creada por una de las más grandes escritoras cubanas. ¿Quién? Voy con Alfredo. Dora Alonso. Correcto. La sección la gana Alfredo con 80 puntos. Un aplauso para él. La sección donde ustedes hacen gala de su dominio sobre el idioma. Siempre el diccionario es doble. Primero, un significado que ahora hay que encontrarle la palabra y después a un término buscarle el sinónimo y el antónimo. Comienza Alfredo, ¿qué número quiere? 3. A la noticia o hecho que se da a conocer por primera vez se le llama traigo la última, rudimento, reparo, primicia o no me lo vas a creer. Primicia. Correcto. Vamos con la segunda parte. Entre los términos a escoger estaba reparo. Sus posibles sinónimos y antónimos son protección, poder, culpa, objeción, perdón, vulnerabilidad y afirmación. Objeción. ¿Y el antónimo? Afirmación. Correcto. Vamos con Irene. ¿Qué número quieres? El 2. A alguien que por costumbre disputa o contradice todo lo que otros afirman, se le puede calificar de bretero, contencioso, letal,
alienado o cero en diplomacia. Contencioso. Correcto. La segunda parte. Entre los términos a escoger estaba letal. Sus posibles sinónimos y antónimos son insoportable, mortal, adorable, vivificador, pesado, simpático y aburrido. Sinónimo es mortal y antónimo, vivificador. Correcto, aunque parezcan dos términos contrarios, hay mujeres que tienen una belleza letal. Vamos con Julio. ¿Qué te dejaste? El uno. A la persona inclinada a perdonar y disimular los errores se le dice enderezate, exiguo, indulgente, tendencioso o buena gente. Indulgente. Correcto, indulgente. Vamos con la segunda parte. Entre los términos a escoger estaba exiguo. Sus posibles sinónimos y antónimos son escaso, antiguo, abundante, externo, nuevo, interno y local. El sinónimo escaso y el antónimo abundante. Correcto. Podemos decir que a veces un exiguo salario hace que un centro de trabajo pierda a un excelente trabajador. Y como los tres contestaron correctamente, pues tenemos tres ganadores, cada uno con 30 puntos. Un aplauso. Sí. En esta sección es necesario tener buenos reflejos y tener el dedo cerca del gatillo porque la rapidez es importante. Vamos a escuchar el primer rapidaje. Sistema de transporte vertical que te asciende en el trabajo. ¿Alfredo? Elevador. Correcto. A lo mejor no te sube el salario, pero él te asciende. Ascensor o elevador. Aparato mecánico que gracias a un motor y un sistema de contrapesos permite subir personas y cargas a pisos altos. Vamos con el segundo. Elemento de plomería que no se hunde. ¿Cuál será? Nuevamente, Alfredo. Flotante. Correcto. Flotante. Pieza de plomería ubicada dentro de los tanques de agua que cierra la entrada del líquido cuando éste alcanza determinado nivel. La próxima. Parte del fruto que te pide ser una unidad de medida anglosajona. Los ayudo un poco. Piensen que es parte del fruto. Piensen en una parte del fruto que hable de algo que es como una medida. Lo digo yo. Semilla. Es como si te ordenara. Semilla. Semilla. Parte del fruto que puede dar origen a una nueva planta. Algunos tipos de semillas se utilizan como alimento o de ellas se extraen diferentes productos alimenticios o industriales. La siguiente. Reptil aparentemente más llorón. A ver, Irene. Cocodrilo. Correcto, no se confíen. Aunque esté llorando, tiene una boca tremenda y unos dientes poderosos. Cocodrilo. Grandes reptiles predadores semiacuáticos. La especie se remonta a unos 84 millones de años. En Cuba existe una especie conocida como cocodrilo cubano. Vamos con la próxima. Agravio que habita en los que les falta un ojo. Es una forma de decirle a los agravios. A ver, Alfredo. Entuerto. 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 Agravio, falta de respeto o agresión que se le hace a alguien. La siguiente. Membrana mucosa bucal que sirve para parar en seco la bicicletilla. ¿Alfredo? La lengua. No, una membranita ahí. Voy con Irene. Frenillo. Frenillo. Frenillo, pequeño pliegue de tejido que evita que determinados órganos del cuerpo se desplacen demasiado del lugar que deben ocupar. Las colaboraciones. La primera es de Lisandra, la antigua de Matanzas. Vasija ornamental que posee mucho dinero. Esto es por una frase que se puso de moda hace un tiempo y todavía se usa. A ver, Alfredo. Botija. No, bueno, si bien es cierto que la botija, muchas veces la gente guardaba dinero, sobre todo en los campos, no es una vasija ornamental. Así que paso a Julio a ver si tiene una mejor respuesta. Maceta. Correcto, maceta, que era un término que se puso de moda hace un tiempo y todavía se usa. Maceta. Vasija de barro, cristal, plástico o metal utilizada para sembrar y mantener plantas con fines ornamentales o medicinales. Vamos con la siguiente, que es una colaboración de Enoch Naranjo de Santa Fe, playa. Soldado de a pie, hijo de príncipes españoles. Irene. Infante. Correcto, infante. Infante. Soldado de a pie armado con arma de fuego ligera. Toma su nombre del término infantería. En España, infante se les llama a los hijos del rey. La última es una colaboración de uno de los ganadores de nuestras anuales, Mario Benedi, cantante. Cantante mexicano preferido por los leñadores. Entre las cosas
preferida por los leñadores está. Esto es por el nombre o el apellido. Lo digo yo entonces. Alexander Acha. Alexander Acha, cantante, músico y compositor mexicano que ha incursionado con moderado éxito en el pop latino. En la sesión tenemos dos ganadores, cada uno con 90 puntos, y son Irene y Alfredo. Así que un aplauso para ambos. Me dice un número y a este corresponden tres columnas. En cada columna hay que seleccionar un elemento. Y si contestan las tres, pues entonces obtienen un bono de 20 puntos. Comienza Alfredo. ¿Qué número quiere? Uno. Filme de Gutiérrez Alea. Las 12 sillas, La Bella de la Alhambra, Un hombre de éxito, ¿Se permuta o Se permuta suegra? Las 12 sillas. Correcto. Voy con la segunda. Las 12 sillas es un libro de Ilá Fassinberg y Yevgeny Petrov, escrito en... El país de las sombras largas, Unión Soviética, Polonia, Alemania o Hungría. Polonia. No, fue en la Unión Soviética. Y el último. En la Unión Soviética se encuentra... Las salinas de Bujalcallado, la Universidad de Heidelberg, la Catedral de San Basilio, el Puente del Medio Penique o la Laguna de Malacó. La Catedral de San Basilio. Correcto. Vamos con Irene. ¿Qué número quieres, Irene? El 3. Mijaíl Popini fue campeón mundial de... Yo-yo, tenis, ajedrez, espada o gimnasia artística. Ajedrez. Correcto. La segunda, el ajedrecista José Raúl Capablanca fue campeón mundial de ajedrez al derrotar a... Una computadora, Emanuel Lasker, Alexander Alekhine, Mijaíl Bogvinnik o Mijaíl Tal. Emanuel Lasker. Correcto, la última. Emanuel Lasker fue campeón mundial de ajedrez durante... 8 años. 12 años, 19 años, 27 años o los años perdidos. 12 años. No, fueron 27 años. Fue un reinado largo. ¿Qué le quitó Capablanca? Vamos por último con Julio. ¿Qué te dejaron? El 2. El almirante Horacio Nelson era... Visco, francés, inglés, alemán o español. Inglés. Correcto, en inglés. El inglesito, brigadier de nuestras luchas independentistas, ¿se llamaba? En inglés, Henry Reef, Thomas Jordan, Richard Gere o Henry Fonda. Henry Reef. Correcto. Y la última. Henry también se llamaba un pintor y cartelista francés. Henri Matisse, Henry Morgan, Henry Miller, Henri Toulouse-Lautrec o Henri Scan. Henri Toulouse-Lautrec. Correcto. Toulouse-Lautrec. Y obtienes el bono, así que gana la sección Julio con 50 puntos. Un aplauso para él. En esta sección ustedes tienen una serie de elementos para que los ordenen cronológicamente. Tienen que comenzar por el más antiguo y terminan con el más reciente. ¿Qué número quiere Alfredo? 2. Más rápido, más alto, más fuerte es la traducción de una locución latina que simboliza el espíritu olímpico. Bajo este lema han competido los deportistas aquí relacionados. Hay que ordenarlos cronológicamente, comenzando por el primero que nació: Silvino García, Kenenisa Bekele, Félix Carvajal, Alberto Juan Torena y Joe Di Mayo. Joe Di Mayo, Félix Carvajal, Silvino García, Alberto Juan Torena y Kenenisa Bekele. A ver, invirtió los dos primero, Alfredo. Primero es el Andarín Carvajal, Félix Carvajal, y después entonces Joe Di Mayo, el beisbolista. Luego Silvino García, ajedrecista, Juan Torena y por último Kenenisa Bekele. Irene, ¿qué número quiere? El 3. Según Enrique Jardiel Poncela, el teatro es un gran medio de educar al público, pero el que hace un teatro educativo se queda sin público al que educar. Por lo pronto, aquí tenemos una relación de obras de teatro a las que hay que ordenar cronológicamente, empezando por la primera que se escribió: Las Bacantes, El Rey Lear, Manteca, Las Brujas de Salem y Seis Personajes en Busca de Autor. El Rey Lear, Las Bacantes, Las Brujas de Salem, Seis Personajes en Busca de un Autor y Manteca. A ver, ¿tuviste bien la cubana? Manteca, la de Alberto Pedro, que fue la última. La primera fue la de Eurípides, Las Bacantes, que fue antes de nuestra era. Luego viene la de Shakespeare, El Rey Lear, Seis Personajes en Busca de Autor, una obra originalísima de Pirandello, y La Bruja de Salem y por último Manteca. Por último, ¿qué le dejaron a Julio?
El 1. De acuerdo con el talento del escritor, los lectores pueden quedar regocijados o molestos con las historias que nos ofrece determinado narrador. Aquí tenemos 5 autores que son reconocidos por su labor literaria. De ellos, hay que seleccionar al primero que nació y a partir de este ordenarlos cronológicamente. Gertrudis Gómez de Avellaneda, Dora Alonso, Alberto Garrandés, Edgar Allan Poe e Isabel Allende. Gertrudis Gómez de Avellaneda, Alberto Garrandés, Dora Alonso, Isabel Allende y Edgar Allan Poe. Tuviste bien a Dora Alonso e Isabel Allende. El más antiguo es Edgar Allan Poe, que es del romanticismo. Después viene nuestra tula, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Dora Alonso, Isabel Allende y por último Alberto Garrandés. La sección la gana Alfredo con 30 puntos. Un aplauso para él. Recuerde que en esta sección las cosas van al revés de como son de costumbre. Primero ustedes van eliminando lo que no es y se quedan con la respuesta correcta para el final. Comienza Alfredo, ¿qué número quiere? El 1. ¿Cuál? Si descartas los nombres incorrectos, podrás determinar cuál de estos músicos no nació en Santiago de Cuba. Cindo Garay, Arsenio Rodríguez, Miguel Matamoros, Elías Ochoa o Compay Segundo. Elías Ochoa. Compay Segundo. ¿Va bien, Miguel Raúl? Matamoros. Muy bien. Me está haciendo timbarito. Cindo Garay. Correcto, nos quedamos entonces con Arsenio Rodríguez, que es Matancero. Yo pensé que estaba haciendo Tim Marín. No, estaba acordándome porque yo conocía a Arsenio, a ver dónde era, porque ya se me había olvidado y todo. No, pero muy bien. Vamos con Irene. ¿Qué número quieres, Irene? El 3. ¿Dónde? Para demostrar que los habitantes de la Polinesia habían llegado desde Sudamérica en los tiempos preincaicos, el noruego Thor Heyerdahl realizó un viaje en balsa desde un país sudamericano hasta la Polinesia. Para determinar de dónde partió esta expedición llamada Contiki, debes eliminar primero los países incorrectos: Chile, Venezuela, Colombia, Perú o Cuba. Elimino Cuba. ¿Correcto? Perú. No, precisamente salió de Perú. Vamos con Julio. ¿Qué te dejaron? No. ¿Quién? ¿Quién de estos músicos no perteneció al grupo de experimentación sonora del ICAI? Para determinar quién es, debes primero eliminar los nombres incorrectos. Sara González, Silvio Rodríguez, Fran Delgado, Pablo Milanés y Noel Nicola. Elimino a Silvio Rodríguez. Correcto. Sara González. Bien. Fran Delgado. No, precisamente Fran Delgado, fíjate que es de otra generación completamente diferente. Esto, los demás músicos son mucho mayores. La sección la gana Alfredo con 50 puntos. Un aplauso para él. En esta sección también es importante la velocidad y los reflejos. Y tenemos 2 identificados en forma de gráfica y 2 actuados. La primera imagen sugiere persona que tiene buen gusto en el decir y en su comportamiento. Miren lo que hay ahí y en qué estado está. Y ahí viene esta persona que tiene un buen gusto en el decir, en el comportamiento. No es una persona vulgar, sino todo lo contrario. Hay un animalito ahí y desgraciadamente nos abandonó sin que pudiéramos aprovecharla. A ver, ¿cómo se le dice a este tipo de persona? Lo digo yo entonces. Refinada. Hay una res muerta. Refinada, es esta persona que no es vulgar. Refinada, término que se refiere a una persona culta, de hablar y comportamiento muy educado. Vamos con la segunda imagen que sugiere arsenal. ¿Alfredo? Polvorín. Correcto, en el ring están sacudiendo el polvo. Lo unimos y es polvorín. Polvorín, almacén donde se guardaba la pólvora y otras municiones para armamento militar. Primero identifícalo actuado. No, en Angola le hice el comentario al jefe sobre la posibilidad de que la UNITA nos atacara al día siguiente. Y así ocurrió. Eso es instinto. Ajá. ¿Y en Suecia? En Suecia le comenté al embajador cubano sobre mi preocupación de la falta de escolta del presidente Los Palmes y unos días después fue asesinado frente a un cine. ¿Tú tienes olfato para esas cosas? ¿Y en Madrid? En Madrid, en un bar madrilista, le dije a la gente
que el Barça iba a ganar ese año. ¿Y? Me botaron del Barça. No, pero el Barça ganó. ¿Sí? Ese año el Barça ganó. Ramón, ¿tú no comentas nada de lo que pasa en nuestro país? No. Lo mío es más allá de nuestra frontera. Sí, porque esto yo lo estoy haciendo para sugerir un profesional de la televisión. Son personas que generalmente tienen un espacio dentro de un informativo. Fíjense que él, todo lo que habla, de todo lo que habla... ¿Irene? Comentarista. Ajá, dime el apellido porque lo que habla es de otros países. Internacional. Correcto, comentarista internacional. Comentarista internacional. Periodista especializado en el análisis de temas internacionales. Entre los que más han destacado en Cuba se encuentran Eduardo Dimas y Roberto Agudo. Vamos con la segunda dramatización. Para bailar la bamba. Hija mía, tu tía Lucía se ha ido al cielo. ¿Trabaja en la NASA? Trabajaba en la NASA, pero no fue a cumplir una misión. Falleció. Ay, mamá, cuánto lo siento. Y quiere que la enterremos con todos los diamantes de la familia. ¿Y eso para qué? Para sugerir una canción británica. ¿Irene? Lucy in the sky with diamonds. Correcto, Lucy en el cielo con diamantes. Se fue al cielo la tía Lucy y se llevó todo diamante de la familia. Una célebre canción de los Beatles. Canción de la agrupación británica The Beatles. El tema provocó un gran revuelo, pues las siglas de la canción coincidían con las de una fuerte droga alucinógena. La sección la gana Irene con 60 puntos. Un aplauso para ella. Última oportunidad para contestar el concurso mensual para el televidente. Esta es la imagen del concurso para el televidente. Usted debe enviar sus respuestas solo por email a laovejanegra@cubarte.cult.cu. Todos los que contesten correctamente recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. La imagen sugiere televisión comunitaria. Y recuerde, diga no a la neuroapatía. Última sección del programa. Como siempre, tenemos tres preguntas. La primera está relacionada con el humor. ¿Es de verdad o falso? Vale 10 puntos. Y no se pide porque o es una cosa o es la otra. La segunda es de agilidad mental, vale 20 puntos. La última es de conocimiento y vale 30. Estas dos últimas sí se pasan. Por el acumulado, comienza Julio. ¿Qué número quieres? El 1. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Vampiros en La Habana fue dirigida por Tomás Gutiérrez Alea. Falso. Corre. Es de Juan Padrón. Vamos con la de agilidad mental. Pez que practicó el voleibol. La pasamos entonces. Voy con... Vamos a pasar a Alfredo. El pez maya. No, la maya está ahí, pero hay un pez que practica porque practicó el voleibol. A ver, los ayudo un poquito. Esto es por el equipo femenino de voleibol cubano. A ver, Alfredo, ¿cuál es el pez? Las morenas de Cuba, las morenas. El pez es la morena, claro, por aquella célebre morena. Y así se le dice cada rato todavía al equipo femenino de Cuba. Vamos con la última, la de conocimiento. Queen es una banda de rock sinfónico británica que ha vuelto a estar de moda en el mundo gracias a la película biográfica sobre su vocalista, Freddie Mercury. Uno de los últimos discos que grabó el propio Freddie fue junto a una soprano catalana muy famosa, fallecida en el pasado 2018. ¿De qué soprano estamos hablando? ¿No recuerdas? La paso entonces a Irene. Montserrat Caballé. Corre, aquella que gritaba Barcelona junto con Freddie Mercury. Dijo, gritaba un poco jocosamente, ¿no? Por supuesto que cantaba como un ángel. Y la juventud está pasando cuenta, Julio, porque ellos no es que lo sepan porque lo han estudiado, sino porque lo vieron. Son cosas no tan antiguas, pero sí un poco mayor que tú. Vamos a pasar entonces ahora a Irene. Irene, ¿qué número quieres? El 2. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Juan Padrón dirigió Las 12 sillas. Falso. Correcto, es falso. Cuentito. Vamos con la de agilidad mental. Felino con más habilidades futbolísticas. Esto, por supuesto, es por un futbolista. El Chita. ¿Qué? El Chita. No. La pasamos a Alfredo.
el tigre Falcao. Correcto, el tigre Falcao. Ahí sí Julio la sabía, porque es una cosa actualísima. Vamos con la última de conocimiento para Irene. El primer programa noticioso que sale al aire en la televisión cubana es Buenos Días, que transmite de lunes a sábado a partir de las 6:30 de la mañana. ¿Cómo se llama la sección de esta revista que está dedicada a los niños? Amanecer Feliz. Correcto, Amanecer Feliz. Y si uno oye la canción, se le queda el día entero. Que pega mucho. Vamos por último con Alfredo. El 3. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Juan Carlos Tavío dirigió el animado cubano Se Permuta. Verdadero. Habíamos puesto una trampita ahí. ¿Por qué Tavío? Sí, hizo Se Permuta, pero no un animado que se llama Permuta. Era una película con personas, por supuesto. Vamos con la de agilidad mental. Atleta cubana que producía lluvias, vientos y relámpagos en la pista. La tormenta del Caribe. Ana Fidelia Quiroz. Correcto. Y por último, la de conocimiento. Las máscaras son un implemento muy utilizado en el teatro, la danza y hasta en el deporte. Existe un evento cultural popular en una ciudad europea que es muy famoso por el uso de las máscaras. ¿A qué evento festivo nos referimos? Sé que es en Venecia. Ajá. Las máscaras de Venecia, no sé. ¿Qué será? Sé que es en Venecia. A ver, ¿no recuerda? Tal el nombre específicamente no. Tal cosa de Venecia, a ver si le viene a la mente. Fuimos a tal cosa de Venecia. ¿No le viene? Vamos a completarla con aquí. A ver, ¿quién la pide? Irene. El carnaval de Venecia. Correcto. Precisamente es el carnaval de Venecia. Nos puso Alfredo la ciudad y entonces Irene nos llevó a los carnavales. Vamos a repartir los puntos entre los dos, la mitad para cada uno. Y miren qué curioso. Terminan empatados con 85 puntos cada uno ganando la sección, Irene y Alfredo precisamente. Así que un aplauso para ambos. Vamos a escuchar quién gana el programa de esta noche. El programa de hoy, con 415 puntos, lo gana Alfredo. Un aplauso para él. Un ejemplar del Instituto Cubano del Libro. Java, posavasos, bolígrafo, pullover, gorra y jarra de RTV comercial. Linografía de Tato Aires. Originales de Adrián Sancho, Osmel Fernández Esteves, Manuel Patricio Izquierdo, Silvia Patricia Fornés, Ernesto Mata, Camil Ullaudi y José Manuel García Rebustillos. Y rompe hoy Alfredo la hegemonía que trae Irene. Felicidades, Alfredo. De todas maneras, tú tienes dos programas y él tiene uno. Así que no te amilanes por eso. Lo que sí, se está pegando el acumulado de él al tuyo. Julio se nos ha quedado un poco atrás, porque Julio es más joven. Se han hablado de cosas que tienen unos añitos. Y en lo que Julio tiene que pensar en lo que estudió, ellos no, ellos lo vivieron. Y además son rapidísimos. Vamos a ver qué pasa en el próximo programa. Yo los invito a que nos acompañen para además divertirnos, aprender y, como siempre, decir no a la neuropatía. Un aplauso.